Por su belleza natural, la tranquilidad de sus calles, calidez de su gente y platillos típicos, el pueblo de San Sebastián Bernal es un lugar mágico. Este destino, localizado en el estado de Querétaro, tiene como principal atractivo el colosal monolito, considerado el tercero más grande del mundo, cuya altura es de 436 metros sobre el altiplano del pueblo y 2.515 metros sobre el nivel del mar. Se sabe que fue la garganta de un volcán subacuático formado hace más de 65 millones de años en la era Cenozoica. El pueblo de San Sebastián Bernal fue fundado en 1647 por un capitán español que llegó a la zona con la instrucción de poner un fuerte militar. Tras la conquista del pueblo, el lugar fue llamado Bernal, palabra de origen árabe que significa peña, peñón o peñasco. Además de una extensa variedad de artesanías y tejidos realizados en telar, este lugar, que en 2006 fue declarado Pueblo Mágico, alberga museos representativos como el Museo del Dulce Tradicional Don Julio Rodríguez, el Museo de la Máscara y el Museo de Sitio de las Ánimas. En Bernal hay muchas tradiciones, pero hay una muy importante para nosotros como pueblo. Es la de la Santa Cruz, o mejor conocida como el Día del Albañil. Esto se festeja del día 1 al día 5 de mayo. El día 4 de mayo en la peña se realiza una actividad. A partir de la mitad hasta la punta se elabora una cadena humana, en la cual se van pasando la cruz de mano en mano hasta que llega a la cúspide. Cuando la cruz ya ha llegado, se escuchará un alba de cohetes, lo cual quiere decir que ya está colocada en su lugar. Las personas que elaboran esta actividad se les conoce como escaloneros, personas encargadas de subir y bajar la cruz. La cruz pesa alrededor de 50 kilos y mide 1.5 metros de altura. Personas ajenas al pueblo no pueden colaborar con esto. Con información de Berenice León e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.